viste los videos de, del súper? Que la llevas así. Como la Gladys, te mira aquí. ¿Se parecen a la mano de la Gladys? No. Bueno, mi madre. Se pone malo el Gleile que digas que me parezco a la Gladys. ¿Qué vos te pareces? Sí. ¿Por qué se va a poner malo? Me parezco a la plata. Sí, hombre. Hasta en los modos. ¿Y vos a quién te pareces, plata? ¿Tu mamá o a tu papá? Caliente el crucero, pues. Andamos en San Rafael del Sur. Vamos a una pulpería, señoras y señores. Miren, San Rafael del Sur. Vamos a enseñar cómo son las pulperías en Nicaragua. Bueno, hay rojita. ¿Cuánto vale? 15. Deme una rojita. Bueno, aquí es medio litro muy grande. ¿Y Raptor del pequeño tiene? Yo voy a comprar. ¿Cuánto vale el Raptor? 30. Ay, amor, va. Ay, ¿qué te digo, hermano? Que sí, que lo va a hacer. ¿De qué va a hablar? Espérame. 15 y 6. Antes valía 5 Córdobas y 2 Córdobas. Nos encontramos en San Rafael del Sur. Le pertenece a Managua, Nicaragua, municipio de Managua. ¿Vos sabés qué es lo que más se... ¿De qué vive la gente en San Rafael del Sur? La pesca. No,
agricultura, tampoco ganadería, no, del comercio, nada de eso, del turismo. Viven de la extracción de piedra caliza, que aquí sale la cal para la riqueza de los maíz. Vaya dato perturbador. Voy a la plata. Wow, qué lugar más bonito, miren. Deme ray. Dele. Oye, plata. Aquí es, mira. Aquí es, mi maestro. No, es que iba para allá. No, ando en el carro. Gracias. Me dieron un buen aventón ahí, miren. Hay que darle de todo en la vida, hay que darle de todo, paisano. Aquí estamos en Monte Limar, con 30 pesos en la bolsa. Pero ando a él. Y otro que solo por Facebook lo conoce. Porque el otro
yo sé. Cuando